que yo como oh. que me tiene como ¿O ahí con el conflicto porque algo sí comentaba de que eh, la parte de la sustentabilidad pues que no puede existir sin, sin la economía porque si no se sería algo más filantrópico no y ahorita con esto que comenta pues creo que tendría que ir por ahí no O sea, cambiar ¿La esta cultura de la que economía que tenemos para posiblemente pues, pues volvemos a lo mismo no reinventar todo todo esto es una enorme trampa, ¿verdad? Todo el... Y es el que domina, es el pensamiento dominante, es el pensamiento de la sustentabilidad. Ah, ¿verdad? Abramos los ojos, volvámonos verdecitos, ¿verdad? Y va... todo vayámoslo cambiando, vayámoslo cambiando para que todo sea verde y bonito y en convivencia con la naturaleza. E ese camino nunca, nunca va a llevarnos, ¿verdad? Es, es, es un camino eh, de de demasiado pautado, demasiado lento y que sigue dominando por los mismos imperativos económicos y de crecimiento. Eh, aquí lo que se ve mucho más salvaje es lo que llaman como... un ecologista guerra. hay tantos nutrientes, hay tantos, somos tantos humanos, queremos ser tantos, o sea, se... aquí hay previsiones, acaba de salir el último reporte del Club de Roma, lo tengo en la mano, pero acaba de salir en estos días, lo acabo de aquí, me llegó hace una semana, y el Club de Roma es una actualización de las proyecciones que hicieron hace 50 años, este donde proyectan, fueron los primeros que hicieron esa modelación dinámica de sistemas para proyectar el, en la curva poblacional, donde se prevía su pico. Estuvieron bastante cerca en la proyección, y de acuerdo a eso, pues, como se requería ir moviendo, la alimentación, todos los, los diferentes mayores temas. Entonces, pues, es una actualización de todo el pensamiento que está detrás las proyecciones mismos. Bueno, y, y bueno, bastante acertadas, ¿verdad? Con esta previsión, pues básicamente de que oh, ver, de casi el 70 más o menos, llegamos el pico de población. Y entonces, pues tenemos un reto enorme, donde ¿no? tenemos un crecimiento eh, poblacional, pero ya empezamos este mismo año, y el fin de año pues, empezó todo este año, la, la confluencia de la salida de la pandemia, la, la, el, el gran taponamiento que hubo en las. Y cadenas de suministro, ¿verdad? Todos los sistemas logísticos internacionales que se han... Otra vez, ahí pasó lo, lo converso. La, la máquina se detuvo con pandemia. Entonces, a la hora de decir, ah, bueno, pues el lunes le echamos, le metemos el acelerador al lado, ¿verdad? Para que arrancara de no toda la. No sí, las cadenas de sudo, les le si Verá, este era un dominó este que le dejara el otro, que para el otro, para el otro para que todo se reanimara. Y eso apenas está sucediendo cuando China, ¿verdad? Grandes autores, pues todavía está apenas empezando a cerrar, a levantar sus restricciones de detenimiento en actividad por la pandemia. Entonces estaba eso, pero detrás realmente hay un problema mucho mayor de agua arreglada de la guerra, ¿verdad? En Ucrania. Entonces todo eso pareció así como una tormenta perfecta para detener los suministros de granos, pero ahí realmente hay un factor que es el. Aunque se acabe la madera, aunque se le activen las caídas y se anule la pandemia, va a seguir en la apipinientro de la productividad. ¿Por qué? Porque los, están, estamos adoptando eh, la, las tierras productivas. En el Amazonas, que son tierras poco fértiles, como se hizo algún tiempo aquí en el sureste de México, llenas, se desmonta, se siembra, pero son... son este, Terrenos eh, que resisten po pocos ciclos agrícolas. Entonces,